Muy buenas noches y bienvenidos como cada martes a esta hora, a las 9:15, si no falla el reloj, que a veces falla, a la luna que emitimos en directo desde Barcelona. Cuando hayan transcurrido algo así como 100 años a partir de tal día como hoy, el nombre de la invitada de esta noche en la luna será recordado junto al de un pequeño puñado de artistas cuya vida y cuya obra será inseparable de la historia contemporánea de España, de nuestro país. A pesar de que los elogios que ella recibe, no ahora, desde hace ya muchísimo tiempo, en todos los rincones del mundo podrían colmar la vanidad de cualquier persona, pues ella no, ella presume de no ser una diva e incluso reivindica su derecho a soñar y a ilusionarse con su trabajo, por más que todos nos empeñemos en considerarla un mito nacional y, por descontado, también internacional. Todo empezó, por decirlo de una forma quizá un poco novelesca, en el invierno del año 42, 1942. Por Navidad, la familia le pidió a aquella niña, que tenía entonces 8 años, que cantase un villancico. Y ella, así como si fuera una cosa común y normal, en lugar del villancico, cantó el Madame Butterfly de Puccini. Tenía, como decimos entonces, 8 años. Su voz era entonces, como afirmó un amigo, un médico de la familia, un diamante en bruto que había que pulir. Esta noche en la luna, esa gran dama sonriente, simpática, agradable, entrañable, que es Montserrat Caballé. Señora Caballé, muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenida. Porque hacer un pequeño agujero en esa agenda siempre tan complicada no es fácil y afortunadamente lo hemos conseguido. Bueno, para mí ha sido un placer poder hacer ese hueco para acudir a su cita y también para poder así agradecerle personalmente la gentileza que ha tenido al invitarme. Hace exactamente 48 horas, porque a esta hora 9:18, pues se producía el estreno mundial de la ópera Cristóbal Colón, Montserrat Caballé, José Carreras y todo el elenco de intérpretes de la ópera Cristóbal Colón estaban sobre el escenario del Liceo. Yo no sé, señora Caballé, si usted desde el otro lado de ese foso donde se encuentran los músicos desde el escenario, siente que el acto social por momentos se puede comer al puramente musical, al artístico, que es en definitiva el que imagino a usted más le importa, ¿o no? En lo que a nosotros se refiere, no, porque es un trabajo elaborado desde hace años, unos ensayos efectuados desde hace varios meses y definitivamente los finales desde hace un mes antes del estreno. Por lo tanto, es un trabajo, digamos, como una gestación que al final, pues, viene a la vida, ¿no? Entonces, el acto en sí es lógicamente muy excitante para el público y para nosotros. En esto vamos a la par. Y la otra noche, precisamente, creo que sí fue un acto social, como usted apunta, pero lo fue por lo que representaba el estreno de una obra de un compositor catalán en el Gran Teatro del Liceo, con una proyección mundial para la celebración del encuentro de dos culturas y de dos mundos, para que esos dos mundos empezaran a conocer y empezaran a amarse y a no amarse. Así es la obra que nosotros interpretamos, pero sobre todo para que en el futuro que después siguió, el actual y el que vendrá, tenga una hermandad y tenga una, digamos, yo no sabría cómo decir sposalizio, que es una frase que en italiano queda muy bien. Casamiento no resulta el adecuado en la lengua castellana, pero sí una unión de espíritus y de mentes y de razas, de ideas
y sobre todo de creencias que se agrupan para respetarse unos a otros y amar así algo que es el infinito y la creación. En este sueño de Cristóbal Colón que nosotros interpretamos está demostrado todo esto. Por lo tanto, el acto social era un acto, digamos, de agradecimiento a algo que representaba el poder conocer otras gentes y que nos conocieran, aprender de ellos y que ellos aprendieran de nosotros. Y nosotros nos limitamos a cantar lo que nos habían escrito. Aunque hay muchas personas que no están de acuerdo con esa filosofía del mismo acto que usted acaba tan bien de describirnos, señora Caballé. ¿Le preocupa a usted que haya gente que esté en profundo desacuerdo con todo eso que usted acaba de decirnos, en la filosofía misma del acto, de la ópera, del contenido? ¿Del contenido de la obra o de la historia? De la historia, que refleja la obra, en definitiva. Bueno, cuando tomamos la historia de la humanidad, está llena de controversias, yo creo, llena de personas descontentas y llena de personas contentas. Entonces, lo importante es que la humanidad camine junta. Y lo importante no son las religiones o las ideologías o los sentimientos. Lo importante es ser cívico y hermano del otro ser humano. El color de la piel y la raza no importa. Lo que importa es que pensamos y como pensadores que somos, hemos de pensar en los demás, de cualquier color o raza, o idea o nacionalidad. Hablaremos algo más de la ópera Cristóbal Colón, cuyo estreno se producía, como decíamos, y como ya todos ustedes saben, desde luego hace exactamente 48 horas de eso y de otros temas con Montserrat Caballé, pero ahora le propongo, como a nuestros invitados siempre, señora Caballé, un pequeño aproximamiento, o aproximación, mejor dicho, con ese cuestionario en 20 preguntas. ¿Empezamos? ¿Qué quería ser de pequeña? Cantante. ¿Qué le hizo perder la inocencia? La vida. ¿Se acuerda de quién le dio su primera oportunidad? Sí, don José Antonio Bertrán y su familia, que con su sponsorización a mis estudios hizo posible que yo pudiera estudiar. ¿La canción preferida de Montserrat Caballé? Pues yo creo que es la canción dedicada a la ciudad de Barcelona, que grabé con Freddie Mercury y que va a todo el mundo y está constantemente en el mundo para, digamos, sonoridad y proyección de nuestra ciudad como celebración de la Villa Olímpica. ¿En qué momento de su vida ha sentido más vergüenza? En todos aquellos en que se produce alguna acción que va contra la vida humana o la libertad. ¿Lo peor de su carácter, señora Caballé? La sinceridad. ¿Lo peor? Sí, eso es muy inconveniente a veces. ¿A qué tiene miedo? A una próxima guerra mundial. ¿Qué puede hacerle perder los nervios? La sabiduría de los ignorantes. ¿Cuál es su tenor favorito? Todos los que cantan bien. ¿Qué es lo primero que usted mira de un hombre? Los ojos. ¿Y de una mujer? Las manos. ¿Tiene algún enemigo? No lo sé, si lo tengo no lo sé. ¿Con quién pasaría usted una noche? ¿Con quién las he pasado todas? Con Bernabé. ¿Qué le envidia al otro sexo? Nada. ¿Qué le resulta más incomprensible del ser humano? La certitud de que no respeta las ideas y los ideales de los demás. ¿Cuál es el hecho tecnológico que a usted le cuesta más comprender? La máquina que suple al hombre. En general. En general. ¿De qué película le hubiera gustado ser protagonista? Ninguna. ¿Ninguna? ¿Cuál es la situación más...? No hubiera entrado en cámara. ¿La situación más peligrosa que usted puede imaginar? ¿Cuál sería, señora Caballé? Bueno, creo que es más o menos la misma respuesta de antes, de una próxima guerra mundial. Y ya por último, ¿cómo le diría a su pareja que ha dejado de quererla? Para eso tendría que entender qué quiere decir dejar de querer. Aún no lo sé. Bueno, acabamos el cuestionario con una
declaración de amor en toda regla después de los años. ¿Cuántos años lleva usted con Bernabé, señora Caballé? 25 de casados y 25 y medio. Bueno, el medio fue de novios. De novios. Pues para aquella época no era demasiado noviazgo, ¿no? No, pero es que nos casamos viejos. Ya, bueno. Yo me quedo con la sinceridad como lo peor de su carácter, como la tolerancia que persigue en todas las acciones de la vida, esa respuesta tajante a que no le hubiera gustado protagonizar ninguna película. La familia Bertrán siempre tiene palabras de agradecimiento a la mínima oportunidad para recordar quien le subvencionó aquellos estudios que de otra forma hubiera sido imposible. Sí. Y sigue haciéndolo a pesar de los años que han transcurrido. Y yo creo que alguien se habrá sorprendido también cuando Montserrat Caballé ha afirmado que su canción favorita es el Barcelona cantado por Freddie Mercury. Porque a más de uno pues estará pensando que voy a escoger un área concreta de alguna ópera. Pero eso es mi trabajo. Usted me ha hablado de una canción. Y la canción que llega a todo el mundo en estos momentos y a todo el hemisferio, ese hemisferio azul tan bello, si no lo estropeamos, es la palabra Barcelona, y eso es lo que cuenta. Si alguien de ustedes, imagino que muchos, como cada martes en general, y en particular por el hecho de que hoy tengamos aquí a Montserrat Caballé, le quieren formular alguna pregunta, ya advertimos que todas no pueden ser, porque en una hora recibimos más de 500 y luego tienen que resumirse pues, en las poquitas que podemos hacerle. Tome nota, por favor, de los teléfonos, porque en redacción hay un grupo de compañeros que van a apuntar sus preguntas, que luego intentaremos plantearle a ella. El prefijo es el 93, el de Barcelona, y los teléfonos los siguientes, el 39303, y el 309-7437. Y ahora es momento para la música. Hace aproximadamente 20 años, por estas fechas, un chico asturiano con una cara de buena persona que no podía con ella, grabó un disco sin ningún tipo de publicidad después de tiempos duros. Ese disco se llamaba La Romería y empezó a venderse muy bien. Aquel chico era Víctor Manuel y hoy, 20 años después, en un long play llamado Tiempo de Cerezas, ha querido recopilar y recordar aquellos viejos éxitos de hace, eso, pues 20 o 19 años o 21 años. Esta noche en La Luna, Víctor Manuel. Subiendo los mozos con los corderos al hombro, sube la gente contenta a la fiesta del patrono. Sube la niña que estrena zapatos novio y un bolso, y todo el verde del valle se refleja en el arroyo. Y la gente por el prado escuche una gaita o haya sidra en el lagar. Mientras escuche una gaita o haya sidra en el lagar. Se van por la carretera cruzando cuna y cenera. Canta su pena el romero y la vieja su consejo. Por San Cosme y San Damián, cuidado, niña temprana, no pases sal maizal, que es más dulce en una cama. Y la gente por el prado no dejará de bailar, mientras escuche una gaita o haya sidra en el lagar. Mientras escuche una gaita o haya sidra en el lagar. Hay una empinada cuesta para llegar a la ermita y las campanas repican, los romeros van a misa. Y el pastor con su rebaño, con su zurrón y las vacas, quiere ser luz o campana y despertar a su amada. Y la gente por el prado, no dejará de bailar. Mientras escuche una gana.
en el lagar. Mientras escucho una gaita guayacira en el lagar. Mientras escucho una gaita guayacira en el lagar. Mientras escucho una gaita guayacira en el lagar. Cantarnos otra canción también de aquellos tiempos, de aquella época, un poquito más tarde, de Víctor Manuel. Y aquí seguimos, bueno, casi empezamos esta charla con Montserrat Caballé. Hoy, señora Caballé, todos los periódicos han amanecido con las críticas de el estreno de Cristóbal Colón. ¿Las ha leído usted todas, las críticas? Sí, suelo leerlas siempre, es interesante. ¿Y qué le ha parecido? Bueno, cada uno escribe lo que cree, lo cual es de respetar. Por supuesto, pero ¿ha habido alguna de las afirmaciones que usted ha leído en esas críticas que la haya sorprendido especialmente? ¿O que la haya indignado, que la haya molestado, que la haya enfadado? No, todas las críticas, digamos, son más bien positivas. Hay, creo que es La Vanguardia, que se queja de que no se haya cantado en catalán, lo cual me ha sorprendido porque Antonio Gala es un gran poeta y nosotros tenemos también en Cataluña grandes poetas. Entonces no veía yo la relación, pero de todas maneras era una cosa que se sabía tanto tiempo, pero tal vez la persona necesitaba escribirlo. Y también ha habido, por ejemplo, que no le ha gustado ciertos aspectos de la composición, o la han encontrado débil en general. A mí me ha parecido una música contemporánea asequible a la ópera, dentro de lo que el compositor ha querido hacer. Y tal vez porque estar muy familiarizada con ella debido al estudio de tanto tiempo, a mí es una música que me resulta, digamos, pues en un cierto sentido muy familiar, lógicamente. También hay que reconocer que cada crítico tiene su propia opinión de lo que está viendo y escuchando. Y además, yo siempre he opinado, a pesar de que las críticas son todas buenas, y sobre todo para los intérpretes magníficas, estupendas, pero yo siempre he opinado que cuando he tenido la suerte de poder acudir a ver algún colega o algún gran espectáculo o algún concierto sinfónico, lo he escuchado primero, en primer lugar, porque me gusta ir, porque me encanta la música y sobre todo porque creo que tengo el ánimo predispuesto en aquel momento para aquello. Sinceramente, algunas veces he salido, y yo no me quiero comparar con un crítico, por el amor de Dios, pero sí he salido, digamos, no receptiva a lo que a mí me parecía que otros colegas y otros amigos, por ejemplo, estaban sintiendo. Y lo que a mí nunca me pareció justo fue decir es malo, porque yo no haya percibido lo que los demás. Tal vez mi estado de ánimo en ciertos momentos de la vida no es siempre aquel. Y escuchar, por ejemplo, una ópera o un concierto sinfónico es percibir, no solo juzgar. Entonces, para juzgar hay que saber más. Hay críticos que saben mucho porque son musicólogos y los hay que solo son grandísimos aficionados y que han escuchado muchos discos y han ido a muchos festivales internacionales, pero son lo que en el mundo internacional se llama oidores. Entonces los oidores lo hacen muy bien, pero si no oyen lo que quieren, se supone que aquello es malo. Sin embargo, el musicólogo, el que ha estudiado profundamente, este conoce más el porqué
de ciertas armonías en una orquesta sinfónica o el porqué de ciertos cantos. Y en cuanto lees una crítica te das cuenta inmediatamente del músico y del aficionado. Un gran aficionado puede ser un gran crítico. Está demostrado en la historia de la crítica. Pero así como hay cantantes de ópera, concretamente hablo de ello porque es mi profesión, que no se sabe el porqué, unos cantan muy bien y otros menos bien, sucede igual con la crítica. Me imagino que en todas las cosas de la vida, ¿no? Cada trabajo hay lo que llaman especialistas, los superdotados, los, digamos, trabajadores normales, y en la crítica sucede igual. Es una forma de expresarme a lo mejor un poco extraña para quien no esté acostumbrado, pero lo digo en palabras a lo mejor muy pobres, pero en realidad es lo que pensamos todos. Ha sido usted muy clara y creo que muy contundente. De la misma forma que ha habido unanimidad en todas las críticas a la hora de valorar el trabajo de Montserrat Caballé, de José Carreras, incluso de todo el resto del reparto de la ópera, en valorarlo pues con muy buena nota, especialmente en su caso de José Carreras, también ha habido una cierta unanimidad en considerar que la ópera va a pasar un poco sin pena ni gloria, que no excita al público, que no motivan reacciones ni negativas ni positivas. ¿Qué le parece a usted, señora Caballé? Esta es una opinión de un cierto sector de la crítica de aquí, que es muy de respetar si lo sienten así. Para saber lo que una obra vale en sí, tiene que andar por el mundo, caminar por los escenarios del mundo. Yo recuerdo concretamente mi debut aquí en España y también el de José Carreras. Y sin citar nombres, yo recuerdo que a mí me dijeron que nunca haría nada y que el señor Carreras era mejor que se fuera a su casa. El caminar por el mundo ha demostrado lo contrario. Entonces, podía ser que en aquel momento no estuviéramos bien, o pudiera ser que en aquel momento la persona no estuviera bien para percibir lo que se avecinaba. Parece que no fue una vez aislada o una única vez que se dirigieron a usted para decirle que no iba a hacer nada en el futuro. Vuelva usted a España y cásese. ¿Recuerda esa frase, señora Caballé? Sí, era un gran consejo de un gran amigo de Roma, un empresario, al que hice una audición y yo supongo que me vio pues muy tímida, era mi primera salida, era la primera vez que me enfrentaba con una audición y seguramente yo no daría ni mucho menos lo que podía ofrecer. Y este hombre me habló como un padre, me vio el mundo del teatro, me dijo, es muy complejo, está lleno de envidias, está lleno de... no es todo tan bello como cantar. Yo le voy a dar un gran consejo, vuelva a España y cásese. O sea, fue un gran consejo, fue un gran consejo. ¿Para no seguirlo? Yo no lo seguí y me disgusté, pero al cabo de pocos años yo comprendí que aquel hombre me había dado un gran consejo y siempre se lo he agradecido mucho, porque la impresión que le daría fue esa, ¿no? Pero no me diga, señora Caballé, que se arrepintió usted. No, yo no, él. Ah, claro, no me extraña. Siempre me ha agradecido mucho que no cite su nombre. ¿Y usted nunca dudó de sus posibilidades para llegar a ser una prima donna como las que usted tanto admiraba en aquella época? Es que aquí hay dos cosas. Yo nunca soñé con ser prima donna. Nunca soñé con llegar a una meta. Yo solo quería cantar la música que tanto amaba y hacerlo lo mejor posible. Y esa ha sido mi trayectoria con mi trabajo y es la que continúa siendo. ¿Y qué se siente cuando una se levanta un día en Nueva York y le traen el desayuno el New York Times y lee un titular que dice Callas más Tebaldi igual a Caballé? Uno piensa, este es un gran aficionado que hace crítica y no sabe de qué va. No musicólogo. O sea que a veces se equivocan a favor. Hombre, fue una gran sorpresa, indudablemente fue una gran sorpresa. Inesperada, desde luego. ¿Y quién la despertó de aquel sueño? Porque imagino que se sintió usted... No soñé. ¿No? Leí y retiré el periódico y continué estudiando. ¿Pero aquel fue el momento o el primer momento en el que Montserrat Caballé empezó a ser Montserrat Caballé? Yo creo que yo fui siempre yo. Aquel fue tal vez el momento en que la gente que lo leyó empezó a creer
que yo era yo. O sea, no basta con que uno se lo crea, sino que deben reafirmarlo los demás. Es un examen diario cada vez que sales a un escenario, ¿no? Pero aún ahora, señora Caballé. Sí, sí. ¿Usted cree que se examina todavía siempre que sube a un escenario? Sí. Primero te examinas para que crean en ti. Después, porque tienes que hacerlo igual. Después, porque tienes que durar en la carrera, si no son carreras cortas. Y después, porque hay el examen de a ver qué nota falla. Porque por la edad, lógicamente, uno piensa que... ¿Pero cómo puede ser que esta señora tan mayor aún cante? Y aún no le falle, y aún cante bien. Eso es difícil de asimilar, supongo. ¿Le molesta horrores que le pregunten eso de la retirada, no, señora Caballé? No, la tengo ya programada. ¿Ah, sí? Sí. ¿Para cuándo? Ah, esto no se lo voy a decir. Pero supongo que no se programa a tan largo plazo que... Sí, sí, se programa. Si se quiere hacer bien, yo creo que las cosas hay que programarlas un poquito. Siempre te pueden fallar, pero hay que programarlas. Hay quien hace retiradas sonadas, digamos, y hay quien hace retiradas pues silenciosas. Yo he escogido este último lugar, ¿no? ¿Si la dejan? Sí, sí que me dejan, porque los contratos se firman o no se firman. Yeah. Un día la gente dirá, ¿pero dónde está Montserrat? 3, 4 años, 5... No se lo voy a decir. Bueno. En su momento, por más que ya sea silenciosa y la quiera silenciosa, estoy segura de que se va a armar muchísimo ruido, señora Caballé. Pero estaré lejos. Porque se le va a echar de menos. Esto no lo sé. ¿Por qué? No debería. La música es música. Y los que procuramos servirla, no hacemos otra cosa que servirla. Y hay tanta gente que la sirve bien. No. Pero se dice que Montserrat Caballé puede ser la, de momento, mientras no se demuestre lo contrario, la última de las grandes divas españolas de la ópera. Bueno, esta es una gran frase que ha salido en varios libros, sobre todo en uno de Estados Unidos, la última gran primadonna, pues bueno, pues lo han querido, es un título muy rimbombante, ¿no? ¿Pero no es verdad? No es verdad. Hay grandes cantantes actuales y con una gran sabiduría y una gran voz y una gran técnica y que están haciendo una carrera grandiosa, internacional. Lo que pasa es que para que la gente, el público, llegue a conocerlas, tienen que pasar por lo menos una década. 10 años. Sí, tienes que repetir como mínimo 3 veces el mismo teatro. Uh-huh. ¿Hay realmente, señora Caballé, como dijo Alfredo Kraus, tengo aquí la frase exacta, una mafia en la contratación de los artistas, en los circuitos operísticos internacionales? Debe ser que él que insiste tanto en este tema la debe conocer. Yo, desgraciadamente, no la conozco. Empecé cantando en solitario. Cuando mi hermano era muy joven, se ocupaba de mí como secretariado. Con los años se convirtió en mi consejero. Es una persona que entiende mucho y ha ido guiando mi carrera. O sea, no he tenido contactos yo con mafias. Por eso no lo puedo opinar, supongo que... A él le habrá sucedido algo al momento que habla así, lógicamente, pero yo, por suerte, no he tenido esa desgracia. Pero en el mundo de la ópera es casi tan importante como la voz, el manager que uno tenga. Bueno, al no tener manager no puedo decírselo. Yo tengo un hermano que es un asesor, un promotor internacional de una credibilidad hasta el punto que, pues, por ejemplo, von Karajan hablaba con él a diario y le decía todo lo que hacía y tal. Y son cosas que la credibilidad de una persona no nace con 5 ni 10 años. Es toda una vida de trabajo lo que hace que los teatros, los directores de orquesta tengan credibilidad a una persona y por eso acuden a ella. No la publicidad ni las grandes frases. Por lo tanto, los managers son importantes en una cierta forma de carrera. Yo creo que en una cierta forma de carrera, por ejemplo, como la que he ido desarrollando yo, no he necesitado, digamos, un manager de este tipo, como citan algunos cantantes. Yo he tenido la suerte de tener un hermano que ama la música tanto como yo, que se ha dedicado a ello y ayudar a las jóvenes voces que empezaban. Él raramente ha tenido en su
a ver al principio cantantes ya hechos. Ha empezado con ellos y les ha ayudado como me ayudó a mí. Y así pues han nacido pues José Carreras o Juan Pons o tantos otros. Señora Caballé, ¿le ha puesto usted alguna inyección a Alfredo Kraus? ¿Yo? Sí. Alfredo no, que recuerde no. A ver, ¿quién recuerde haber puesto una inyección? Inyecciones, pues a Jaime Aragall, a José Carreras, sí, he puesto algunas inyecciones. Me encantaría preguntarle a ellos cómo las pone usted, pero... Dicen que bien. Es que yo practiqué de jovencita. ¿Ah, sí? Soy una pequeña ATS. ¿Y dónde le viene esa pasión por la medicina? Yo creo que me viene porque, junto con mis padres, tuve, por mediación de los Bertrán, la suerte de conocer a un profesor, el doctor Alfredo Rocha, que ya no está entre nosotros, pero su memoria está siempre presente, que era un gran doctor aquí en Barcelona, en el Hospital de San Pablo, y cuyas obras en la ciudad son de sobra conocidas. Y yo creo que a través de él yo empecé, porque le conocí muy jovencita, cuando estudiaba, a amar esta profesión. Y él, que lo veía, me cedía libros fáciles, decía, para que me instruyera si yendo alguna vez por el mundo me encontraba con problemas. Y así hice un pequeño estudio sobre una primaria de enfermera, digamos. Uh-huh. Y que la tengo, y a mí me hace muy feliz porque por lo menos puedo poner inyecciones. Y siempre serán en casos de emergencia, además, ¿no? Bueno, en el caso de Aragall eran vitamina B, que son un poco dolorosas, pero... O sea, que se quejó. Sí. Y en el caso de José era también otro tipo vitamínico, el año 79, me parece que era, cuando yo estaba en Múnich y él en Salzburg. Sí. Montserrat Caballé conoce muy de cerca el sufrimiento. Y no quiero ponerme especialmente seria, aunque lo que voy a decir sí lo es para ella seguramente. Hay una fecha, el 16 de abril de 1985. Esa noche, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, interpretaba Armida de Gluck y nadie sabía, nadie prácticamente en todo el país, excepto su marido, su hermano, y muy poca gente más sabía lo que ocurría aquella noche en el corazón de Montserrat Caballé. ¿Qué pasaba, Montserrat, aquella noche? ¿Cómo la recuerda ahora? Bueno, era una noche en que me sentí volver a nacer, no solo para la vida, sino también para la música. Había pasado un largo periodo que nunca he citado, pero sí se supo algo. Pero muy poco, muy poco. Creo que fue un secreto muy bien guardado, que aún no me explico cómo consiguió. Bueno, a veces suceden milagros, ¿no? Y tengo que agradecer mucho en esto al doctor Alfredo Rocha, que supo llevar también toda esta cosa y que, bueno, supo aconsejar a mi esposo y a mí, también los otros doctores que estaban implicados en ello, el que se hiciera o no una operación, y su consejo fue sabio y todos coincidieron, y al cabo de unos meses en que estuve un poco recluida, digamos, pues volví a aparecer, pero se llevó tan bien, como usted dice, que la gente no se dio cuenta, es verdad, con el pasar de los años, pasado ya 5, ¿no? 5 años. Y todo aquello estaba olvidado. Sí, está dormido. Está dormido. Y lo que duerme es bueno, descansa. Yo no sé, señora Caballé, si... ¿Quiere que hablemos algo más del tema o prefiere que lo dejemos así? Como usted quiera. Usted es la entrevistadora. Aquello fue nada menos que un tumor cerebral. Y... La señora Caballé estuvo durante algunos meses en un hospital de Nueva York sin que aquí nadie se enterase. Bueno, son, cada uno tiene en su vida cosas, ¿no? Hay cosas tan notorias que pues se ven, como ha sido, por ejemplo, lo de José, era tan latente y tan obvio, y hay otras cosas que son, digamos, más, tienen menos
aparato, tal vez porque, como usted dice, estaba en América y después volví y fue muy bien llevado, yo creo, muy bien tratado. Y estoy muy contenta. Es una experiencia especial, muy especial. Es una experiencia de sentirte, bueno, es como cuando te pasa todo por delante lo que has hecho, ¿no? Y por delante también todo lo que no has podido hacer. Y de repente te das cuenta de que todavía podrás hacer algo si te das prisa, ¿no? Y después cuando te dicen, pues parece que estás superado, parece que está dormido, no lo acabas de creer. En realidad no lo acabas de creer nunca, pero te esfuerzas por creerlo y llegas a convencerte. Y lo que sí es seguro es que después tienes una fuerza mucho mayor. La vida cambió a partir de aquel momento. Sí, sí, ciertamente, ciertamente. No es que mi vida fuera muy distinta, pero sí mi forma tal vez de reaccionar y de pensar. Yo empiezo a creerme que cuando Montserrat Caballé decida, pues eso, retirarse, va a ser de forma silenciosa, ahora que lo pienso fríamente, porque si consiguió mantener ese secreto durante mucho tiempo, es también posible que consiga lo otro. Así ¿seguro? Que puede salirse con la suya, porque me temo que es usted, aunque no es aragonesa como su marido, bastante tozuda. Digamos que más que tozuda, yo diría que soy tenaz, persistente. Seguiremos hablando con Montserrat Caballé, aunque después serán ustedes con sus preguntas los que se acercarán a ella en la mesa de la media luna. Ahora una pausa, antes recordar los teléfonos, porque aún hay tiempo de seguir llamando, 93 prefijo de Barcelona y el 39303 y el 309-7437, sí, 7437, creo que no me he equivocado. Regresamos en cuestión de unos minutos, no se vayan, por favor. Seguramente si ahora pudiéramos entrar en su casa un poco más descaradamente de lo que lo hacemos así a través del televisor y le preguntáramos a cada uno de ustedes qué significado tendría, pues eso, para ustedes, lo de tiempo de cerezas. Yo no sé qué iban a contestar, pero tengo la impresión, Víctor, igual me equivoco, de que habría bastante unanimidad, ¿no?, en lo que inspira eso de tiempo de cerezas. Sí, yo creo que algo juvenil, algo fresco, yo así lo asocio por lo menos, porque las cerezas para mí están muy ligadas a la infancia. Teníamos cerezales enfrente justo de la casa, eran los primeros calores, el fin de la escuela, el correr por los prados, y es un recuerdo muy infantil el que tengo. Y además esa cosa efímera que tienen las cerezas, creo que es la fruta que aparece más rápida, más rica y la más caprichosa. Aparece rápidamente, es una maravilla. Yo creo que todas las niñas han jugado alguna vez a ponerse cerezas como pendientes. Sí. El caso es que es un título, me parece a mí, perfecto para recordar las canciones de aquella época, hace 20 años aproximadamente. Uh-huh. Si puedes buscar tres pies al gato, que es algo que todos hacemos, tenemos tentación de hacer, en la memoria colectiva de nuestro país hay unas canciones de Víctor Manuel que sonaban de una forma concreta y ahora va y nos las cambias. Sí. ¿Y qué? ¿Te lo reprochan, te lo critican, te lo aplauden? De momento me lo aplauden. Es que no es tanto un recuerdo para la gente que ya había oído esas canciones en ese momento, que también, ¿no?, sino para gente más joven, que se engancha ahora con ellas y que no las conocía cuando salieron. Tú, por ejemplo, debías tener 7 años o así. Pues, ah, pero me acuerdo perfectamente. Sí, ¿no? Bueno, tú la sí. La podría tararear contigo, cosa que no, pero que sí que sí. Incluso las letras las recuerdo muy bien. No, es una revisión de las canciones, rearmonizadas, yo creo que mucho más ricas, mucho mejor grabadas. Y hacer una revisión de ellas, bueno, después de 20 años yo creo que está bien y después dejarlas dormir ya otros 50 años más. Uh-huh. Ahora el abuelo Víctor. El abuelo Víctor. Que yo creo que es una de las canciones que más emociones han despertado de las compuestas por gente española en los últimos años. Es una canción muy especial porque yo la compuse en el año 68, vivía mi abuelo todavía. Y yo siempre pensé que era una canción que la hice para mí. Y a mí cuando la cantaba yo solo en casa me daban ganas de llorar. Siempre me acordaba mucho de mi abuelo, ya vivía en Madrid. Y después, bueno, la verdad es que la grabé y tuvo un éxito tremendo. Y yo recuerdo, mi abuelo se murió al poco tiempo de editarse la canción, en la primavera de 1970, en el verano ya casi, en junio. Y él se quedó siempre con ese remusgo que yo había contado en una canción, que por qué decía que María le robaba su tabaco, ¿no? No le gustó nunca nada a él que yo dijese eso en la canción, ¿no? Se quedó ahí rumiando eso hasta que se murió.
Pues prepárense para emocionarse otra vez, porque va a cantarnos ahora Víctor Manuel esa vieja historia del abuelo Víctor. Gracias. Gracias. Tras escuchar a Víctor Manuel, vamos con algunas de las preguntas que ustedes han dejado para Montserrat Caballé. Lo saben todos, señora Caballé. Por ejemplo, aquí preguntan, ¿dónde estaba? Ángeles Jiménez de Jaén, si es cierto que se peina y se maquilla usted sola. Sí, siempre. Pero además yo diría que va la cosa mucho más lejos. Se peina, se maquilla, se hace ropa si conviene. Se corta el pelo, se lo hace todo prácticamente. Y me tiño. Y se tiñe, yo no iba a decirlo porque me parecía... Tengo canas, pocas, pero tengo, sí. ¿Y todo se lo hace usted sola? Sí.
Hay una anécdota de Nueva York, creo que fue, que tiene que contar a la señora Caballé. No. A propósito de la ropa, del traje. Porque no, ¿eso saben? Bueno, eso fue porque nos robaron las maletas. ¿Robaron las maletas? Sí. Había huelga en el Kennedy, en el aeropuerto Kennedy, y no llegaron las maletas. Y al día siguiente nos dijeron, estarán porque se habrán quedado en Madrid y llegarán con el próximo vuelo, pero no. Y entonces fuimos a las 4 al aeropuerto y yo no sé si tenía presentimiento o qué, pero fui con Bernabé y al regresar con el coche, digo, mira, vamos a entrar en estos almacenes, vamos a comprar una tela. Y estaba María conmigo, una chica que viajaba conmigo, y compré X metros, me parece que fueron dos y dos, cuatro. Cosimos por el centro, menos la cabeza, cosimos por los lados, hice un arrugado, me puse una flor, hice unos pliegues. Pero eso en el teatro ya... Y lo cortamos, no, en el camerino. Y ya, una vez puesto, ya me fui al Carnegie Hall, que es donde tenía el concierto. Y quedó muy bien, era una telita que brillaba un poco. Y quedó muy bien. Sí. Pero es que además, que eso es todavía lo más divertido, es que creo que la crítica de Nueva York comentó que qué buena moda y qué buenos modistas los europeos, ¿no? No, no, dijo eso, no, dijo, Mrs. Caballé appears on stage elegant as always, que quiere decir, la señora Caballé aparece en un escenario elegante como siempre, imagínese. Lo enmarqué. No me extraña. Nuria Marín de Tarragona. ¿Quiere saber si los cantantes de ópera pueden comer helados o beber cosas frías? Bueno, bueno, yo sí. La mayoría no. Pero no, es cierto, es cierto. Pero yo sí. Y tengo que decir que yo esto lo aprendí de Luciano Pavarotti. Nosotros hemos cantado muchísimo juntos a través de los años. Y yo veía a Luciano con unos vasos de agua fría en los entreactos y entre medio de las arias. Y decía, pero Luciano, ¿cómo es posible? Y me decía, asallas, prueba. Y yo pensé, no pruebo. Pero un día lo probé. Estábamos haciendo ballet masquer, lo probé, me notaba muy irritada. Y estaba tan irritada la garganta que pensé, bueno, peor no puede estar. Y me bebí un poco de agua. Y se me aclaró. Y entonces él me explicó que el frío, igual que cuando tienes una operación de amígdalas, te dan helado, pues esto es igual. Si tienes la garganta irritada, esto funciona. Y yo aseguro que funciona. Yo sí. Desde entonces y, el agua. Sí, y no ha abandonado la costumbre, y yo voy a insistir, porque se está tomando un vaso de agua con 4 cubitos así de grandes. Sí, sí. Mari Carmen Aznar de Huelga quiere saber si se hizo usted amiga de Sara Montiel después de grabar con ella La Violetera. No, no. Sara fue tan amable que desde hacía muchos años había acudido con su esposo a ver espectáculos. Yo también había ido con el mío a ver alguno de ella. Nos conocimos y siempre estuvo cariñosísima. Y cuando tuvo su cumpleaños y me habló de este proyecto, pues yo creí, se cae. Yo creí que era bueno el hacerlo como un regalo de cumpleaños. Ya no se cae. Y entonces, y entonces lo hicimos y yo creo que le dije, mira, no sé, no sabría qué regalarte, pero te regalo mi voz en esto. Y creo que estuvo muy feliz y yo también contenta de hacérselo, porque ha trabajado mucho toda su vida y ha llevado el nombre de España muy majo por todo el mundo. Rosa Fernández de Barcelona le pregunta si conocía a Freddie Mercury antes de cantar con él. Sí, porque Freddie siempre vino a Covent Garden a ver las óperas y un par de veces que estuvo en tourné por las Américas, estuvo, por ejemplo, en el concierto Wagner de la New York Philharmonic y Zubin Mehta. Yo no había entradas y yo le pedí a Zubin, digo, maestro, digo, hay 2 amigos que necesitan venir, llegan de Brasil y necesitan venir, llegan hoy. Y pues que vengan a mi loge. Y Freddy se sentó en la loge de Freddy, ahí, no, perdón, de Zubin, y estuvo viendo el concierto wagneriano y le encantó. O sea, ha venido muchas veces a escucharme cantar en la ópera, en conciertos. Carmen Mesa de Lérida quiere saber si aún se lleva, no, de Barcelona, perdón, si se lleva la almohada a los hoteles. Sí. ¿Y esto cómo lo sabe? Oiga? Pues me gustaría saberlo, pero ella ve que se entera de todo. Sí, sí. Es que me sucede una cosa, ¿ve? Yo soy muy voluminosa. Ya. La gente que va a los hoteles es normal. Entonces, las almohadas son para gente normal. Pero claro, yo aquí tengo una pequeña montañita
que siempre me la tapo. Claro, al ponerme así me molesta. Sin embargo, si tengo esa almohadita, pues me alivia. Se rompió la armadita y ahora tengo un muñeco. Y claro, las camareras. No me digas. No, no es un muñequito, es un lagarto. Un lagarto. Y lo compré en los almacenes en Barcelona, pero es blandito, va bien para la nuca, yo me lo llevo. Y claro, lo dejo encima de la cama y muchas veces me lo dejan en todos los sitios. Finalmente, cuando se dan cuenta, cuando estoy un poco de tiempo, ya me lo dejan allí en la cama. Ya saben que duerme conmigo, ¿no? Me imagino a la gente de los hoteles, qué curioso, las grandes divas de la ópera viajan con un lagarto de Draco, ¿cómo son? ¿Eh? Poco raro. Juan Ramón Costa, de Palma de Mallorca, le pregunta si cuando está a su lado su marido también fuma puros, y así de grandes, ¿eh? Sí, fuma puros, fuma pipa, fuma de todo, oiga. Es una humareda en casa impresionante. ¿Y usted no se queja? No, porque a mí no me molesta. No. Además, a mí, según los puros, tienen un buen aroma. Y el tabaco pipa, pues huele muy bien. Está desmitificando todos los sacrificios que creíamos que debía hacer un cantante de ópera. Bebe agua con cubitos, con bebidas heladas, no le molesta el humo. Bueno. Bueno, aquello de Spain is different también se me puede aplicar. Aquí había uno, puesto que ha bromeado usted misma con sus kilos, creo que es una práctica que hace habitualmente. Bueno, es que sería ridículo no hacerlo. Pues mire, tan obvio. Ernesto Blanco de León, también con mucho sentido del humor, le dice si usted cree que los tenores también las prefieren rellenitas. No, eso le puedo responder, las prefieren normales, pero tienen que acarrear conmigo. Oiga, señora Caballero, ¿es verdad que Plácido Domingo se negó a cantar? Se ha cansado de acarrear conmigo. Y que dijo que no... ¿Es verdad o no es verdad? Él desmintió en televisión esto que me habían dicho los directores de los teatros. Yo cité los nombres de los directores de los teatros. Tengo las cartas. A lo mejor todos mentían. Y él dice la verdad. Así que ellos le dijeron a usted que le había dicho que no quería cantar con usted por eso. Por una cuestión de peso. Sí. Ya. Pues sí, lo desmintió en efecto en esta misma mesa, pero creo dijo que tenía ojos bonitos. Ya. Vamos a ver, dos minutos, me dice el regidor. Uf, cuántas preguntas me faltan todavía. ¿Ante qué persona se negaría usted a cantar? Pregunta Francisco Barrientes de Madrid. Yo nunca me negaría a cantar delante de ninguna persona, porque debería. ¿Qué derecho tengo? ¿Quién soy yo para juzgar? No puedo juzgar. Maite Huertas de Sevilla le pregunta si se ha caído alguna vez en el escenario. Sí, muchas veces. Muchas veces. Tropezado. Pero esto es una cosa habitual. Los cantantes nos sucede muy a menudo. ¿Y cuando eso pasa? Te levantas, si puedes. Ya. Pero deben ser unos momentos. Hay quien se levanta, a otros no se levantan. Depende. Silvia Margalef, de Barcelona, le pregunta si aún se acordaría de hacer un pañuelo. Sí, claro que sí. Hice muchos años pañuelos, cortar pañuelos. Trabajaba en una cosa de pañuelos. Pero hace muchos años de esto. Sí, pero lo aprendí bien. Y lo que bien se aprende no se olvida fácilmente. No. Marcos Zapater, de Barcelona, le pregunta si ha roto alguna vez algún vaso o cristal cantando. Un par de veces, pero eran muy endebles, ¿eh? Hay que decir la verdad. Sí. Pues señora Caballé, llegamos al final de nuestro tiempo. De verdad que es un placer tenerla con todos nosotros. Yo creo que hemos pasado de la sonrisa a la emoción en el tiempo que hemos estado charlando con usted y se lo agradezco de verdad. Gracias. Muchas gracias. Y antes de convocarles a ustedes para el próximo martes, quiero también despedirme electrónicamente a través de esa cámara del hombre que ha dirigido y realizado este programa desde el control de sonido,
una semana tras otra en la luna. Él ha estado aquí desde el principio y ahora inicia una nueva aventura. Justo es que reconozca que lo poco que sé de televisión, poquísimo, lo he aprendido estando a su lado. Ese caballero Sergio Schaaf y hoy se despide, como también nosotros de ustedes, aunque esperamos tenerles con nosotros el próximo martes, pues como siempre a las 9:15 aproximadamente. Buenas noches.